Saludos estimados, el video actual se fundamenta en un análisis realizado por un grupo de especialistas en educación de la Universidad Internacional de Valencia. Dicho estudio nos presenta las carreras universitarias más destacadas en Perú, aquellas que ofrecen las mayores remuneraciones. Las opciones de carreras universitarias prometedoras para el futuro son amplias, proporcionando a los estudiantes una gama más accesible de alternativas para sus estudios superiores. Con base en esta necesidad, hemos elaborado este artículo con el propósito de informarte sobre las oportunidades más sólidas a largo plazo. Asimismo, te suministraremos la información esencial para un exitoso comienzo en tu desarrollo profesional. En los últimos tiempos, ha sido evidente una tendencia marcada en lo que respecta a las demandas de la sociedad en términos de productividad y funcionamiento en general. Esto ha llevado a que ciertas disciplinas mantengan un estatus prioritario para satisfacer estas necesidades. Por lo tanto, estas profesiones también ofrecen compensaciones salariales significativas. Algunas de las más notables son las siguientes. Ingeniería de Datos o Sistemas, gracias a los programas de becas promovidos por el Instituto Peruano de Fomento Educativo, acceder a esta formación es ahora más sencillo. El trabajo en este campo responde a la necesidad del sector industrial peruano de innovar en métodos de producción y sistemas automatizados. Dada su importancia, un ingeniero en sistemas podría ganar entre 7.000 y 10.000 soles. Ingeniería en telecomunicaciones, el respaldo brindado por instituciones como Cisco a nivel internacional ha tenido un impacto positivo en la preparación de los estudiantes para gestionar estos sistemas. Además, la inversión en este ámbito y la llegada de la tecnología 5G han creado un horizonte laboral muy atractivo a largo plazo. Un ingeniero en telecomunicaciones podría ganar hasta 4.046 soles mensuales. Medicina, desde la crisis sanitaria causada por el coronavirus, el sector de la salud ha cobrado una relevancia destacada a nivel mundial. En el caso de Perú, la cobertura sanitaria es amplia y se anticipa un crecimiento constante en los próximos años. Un médico general podría recibir hasta 6.729 soles al mes. ¿Qué tipo de carrera elegir? Como mencionamos previamente, las tendencias y los intereses en el mercado laboral global se ajustan a las demandas del público en general. En base a esto, varios expertos en el ámbito laboral han identificado las carreras universitarias más solicitadas en la actualidad. Algunas de estas incluyen 1. Tecnología. Las carreras relacionadas con la tecnología siguen siendo de las opciones profesionales más buscadas. La gestión de grandes volúmenes de datos, Big Data, y la inteligencia artificial son temas de gran interés para empresas locales e internacionales. 2. Medicina, otra área con múltiples oportunidades laborales en Perú es el campo de la salud. Especialidades como la salud mental, por ejemplo, tienen una gran relevancia en la actualidad, lo que se traduce en constantes oportunidades laborales. Además, la inversión de 22.945 millones de soles realizada este año sugiere un futuro profesional aún más prometedor. 3. Industria. Los modelos de automatización y las herramientas tecnológicas están estrechamente vinculados con la ingeniería industrial y su contribución al desarrollo económico del país. El crecimiento industrial en Perú se mantiene en un 1.9% en la actualidad, lo que sugiere un aumento significativo en la demanda de diversos productos. 4. Economía. La expansión comercial de las empresas es un factor clave para garantizar una base financiera sólida para el país. La gestión de capital en entidades gubernamentales y organizaciones oficiales es altamente solicitada y, en muchos casos, ofrece puestos de trabajo de mayor jerarquía. Tendencias en el campo laboral futuro, ¿qué podemos esperar? Hay ciertos patrones que influirán directamente en el panorama laboral de la próxima década. El mundo laboral nos ofrece una visión bastante clara al respecto. Algunos de los puntos más destacados son: la globalización facilita que las empresas atiendan a clientes de todo el mundo, en gran parte gracias a la tecnología de la información y el análisis de datos de los usuarios. La nueva mentalidad laboral trae consigo una perspectiva fresca con generaciones jóvenes de empleados. Se prevé que para 2025, el 75% de la población activa en el ámbito laboral esté compuesta por personas de entre 20 y 25 años. La movilidad laboral es menos esencial para el funcionamiento óptimo de las empresas en diferentes niveles.
La conectividad remota disponible en la actualidad nos permite llevar a cabo jornadas laborales completas sin salir de casa. El uso de plataformas sociales y virtuales se posiciona como uno de los canales comerciales más relevantes en la próxima década. Se espera un aumento del 110% en negocios y emprendimientos en línea para el año 2025. Las profesiones más solicitadas en el Perú. En la actualidad, el panorama laboral en el Perú muestra una situación bastante positiva, evidenciando la creación de 749.200 nuevos puestos de trabajo. Esto señala que las perspectivas de empleo en el país se ven prometedoras a largo plazo. Siguiendo esta línea, algunas de las carreras universitarias más prometedoras para el futuro en el Perú son las siguientes. 1. Ingeniería ambiental. Con el crecimiento de la industria, surge la necesidad de una gestión más profesional de los impactos en el ecosistema. En este sentido, la ingeniería ambiental ofrece un amplio campo laboral con oportunidades de especialización de alta calidad. Los graduados en esta disciplina pueden ganar hasta 3.500 soles al mes. 2. Marketing digital. Como hemos mencionado previamente, el ámbito comercial en línea experimenta un crecimiento significativo a nivel mundial. En el Perú, la carrera de marketing digital ha experimentado un aumento del 15% en el primer trimestre, especialmente impulsado por la aparición de nuevos emprendimientos. Un profesional graduado en esta área puede ganar hasta 2.690 soles mensuales. 3. Biotecnología. Estas áreas profesionales relativamente nuevas han demostrado ser de gran relevancia, especialmente para la conservación del medio ambiente. Además, el campo de la investigación científica en biotecnología aporta beneficios al manejo de conocimientos en química, biología y genética. Aquellos que opten por esta especialidad pueden llegar a ganar hasta 2.900 soles al mes. Maestrías en línea para diversas carreras en el Perú. En la actualidad, las reformas legislativas en Perú relacionadas con el acceso a la educación superior permitirán que un mayor número de personas obtenga una educación académica de calidad. Esto impulsará el aumento de especializaciones en áreas como la tecnología y la economía en los próximos años. Este tipo de cambios tiene un impacto directo en la implementación de métodos educativos modernos. Por ejemplo, las maestrías en línea han brindado una gran comodidad para profesionales en todo el país. Esta accesibilidad se ve reforzada por los esfuerzos de organizaciones como la UNESCO. Gracias a estas iniciativas, se han desarrollado modelos de formación profesional más avanzados que, a largo plazo, ampliarán las oportunidades para cualquier estudiante. Las maestrías en el Perú tienen un valor crucial al buscar empleo, especialmente en puestos de relevancia gerencial. El mercado laboral presenta una competencia mucho mayor en comparación con años anteriores. Actualmente, el 30% de la población trabajadora en el país posee una maestría en alguna especialidad. Estas cifras continuarán aumentando en los años venideros, junto con la oferta de programas de maestría tanto presenciales como en línea. Y de esta manera estaríamos llegando al final del vídeo. Recuerda dejar tu pulgar arriba para apoyar nuestro proyecto al igual que suscribirte. Déjame en los comentarios, ¿qué opinas sobre estas carreras? ¿Te gustaría estudiar alguna de ellas? Estaremos a gusto de poder leerlo. De antemano, muchas gracias por ver el vídeo y nos veremos en la próxima.